¿Por qué me miras así? No soy la peor de las mujeres del mundo. Y tú y yo tenemos mucho en común. Lo adivino al mirarte. Me quedé huérfana muy pequeña. Y enseguida tuve que empezar a trabajar para otros en casas ajenas. Luego me casé y él resultó un borracho. Por eso tenía que trabajar para los demás. Y yo también tuve que empezar a trabajar en casas ajenas. El niño se me murió. Y mi marido enfermó y murió también y me alegré al pensar que ya era libre. Pero pronto me di cuenta que solo era libre para seguir trabajando en casas ajenas. Bueno, supongamos que yo lo que necesito es una casa. ¿Y qué? ¿Por qué otro motivo me habría podido yo casar con un viejo como él? Yo no soy mala ni mezquina, salvo con mis enemigos. Pero tengo que luchar por lo que me debe la vida si quiero conseguirlo. Esa noche, cuando vinimos aquí, parecía haber algo. Al principio sentí miedo y quise gritar y correr. Pero ahora, desde que viniste, ese algo parece volverse amable y bueno conmigo. Gracias. Yo cantaré para ti. Yo moriré por ti, Eben. Deja que te bese. Yo ocuparé el lugar de tu madre, Eben. ¿Por qué me miras así? ¿No pensarás abandonarme? Este también es hijo tuyo, Eben. ¿Es eso lo que ha conseguido este hijo nuestro? ¿Matar tu amor por mí? ¿Alejarte de mí? ¿A ti? ¿Mi única felicidad? ¿La única felicidad que he conocido? ¿A ti? ¿Que eres el paraíso para mí? ¿Algo más hermoso que el paraíso? Entonces, le odio también a que sea su madre. Tu madre volvió a su tumba esa noche, cuando lo hicimos, ¿recuerdas? No he vuelto a sentir la próxima. Dejé la almohada sobre su carita. Así él mismo se mató. Dejó de respirar. ¿Por qué me miras así? Como si me odiaras. Después de lo que hice por ti, por nosotros, para que pudiéramos ser felices de nuevo. No me arrepiento de ese pecado. No le digo a Dios que me perdone. Dios se venga de todos nosotros. Te amo, Dios.